Quan demanava canvis de programa i doncs, consultes i de més. També m'agradaria donar les gràcies a l'Eva Gil per haver doncs, gestionat tot el que és l'espai i les qüestions més lligades a l'Institut d'Estudis Catalans. I estava esperant a veure si tornava, però m'agradaria donar-li també les gràcies a la Mireia López, perquè és la que m'ha ajudat a gestionar tota la part dels certificats, tot el lligam amb l'ICE de l'UPC, amb ensenyament, i especialment en una època en què ella ha estat una mica més ocupada de l'habitual. Evidentment, moltes gràcies a tots els ponents. Crec que jo no m'incloc, però crec que tenim un bon equip de treball, i moltes gràcies a vosaltres per haver vingut i espero que gaudiu d'aquest cicle. Bé, sense més, doncs donarem pas al primer ponent, que és el Pedro Miguel González Urbaneja. Ja molts de vosaltres ja el coneixeu, per tant, seré breu amb la presentació. En Pedro, sabeu que és catedràtic de matemàtiques de batxillerat des del 77, ha estat professor de la Universitat de Barcelona i de la Politècnica. El seu interès se centra sobretot en la dimensió cultural de la matemàtica i de la seva funció dins de la història del pensament, història del pensament matemàtic. Ha escrit diversos llibres sobre la història de les matemàtiques, entre d'altres les raïces històriques del càlcul infinitesimal, los orígenes de la geometria analítica. També és coautor de les edicions crítiques, tant la catalana com la castellana, del mètode d'Arquímedes. I és l'autor de Fermat i los orígenes del càlcul diferencial i Arquímedes i los orígenes del càlcul integral. Aquest seria el segon d'aquesta trilogia, que de fet m'ha comentat abans que està a punt de presentar el tercer llibre de la trilogia, que seria Descartes, al voltant de Descartes i de la geometria analítica. Bé, jo a nivell personal m'agradaria afegir que Pedro no el coneixia personalment fins que hem organitzat aquest cicle, però estic contenta de que hagi decidit participar, perquè és el seu llibre sobre les raïces històriques del càlcul infinitesimal va ser un dels primers llibres sobre la història del càlcul que vaig llegir ja quan estava començant el doctorat, i per tant per mi és un plaer doble tenir-lo avui aquí. Sense més rotllo, us deixo amb el Pedro. Home. Sobre infinitesimales e indivisibles de Pitágoras y Arquímedes a Newton y Leibniz. Bueno, lógicamente el título es súper ambicioso, ¿verdad? Quiero decir que para hacer esto pues se podría necesitar varios años, como es natural, ¿no? Ya me voy a centrar, lógicamente, en Pitágoras, en la crisis de los inconmensurables que produjo una debacle en la matemática helénica, porque claro, fijaros vosotros lo que es que todo es número según el pensamiento pitagórico y de pronto la diagonal de un cuadrado, algo tan sencillo, no se puede representar con los números 1, 1, que son los lados del cuadrado. De manera que esto supuso una crisis sin precedentes en toda la historia de la matemática. Entonces, veremos algunos escritos verdaderamente impresionantes sobre ciertos escritores que a lo largo de la historia han descrito qué pudo ocurrir en aquella época. Yo os quería describir aquí estos dos elementos que os he puesto en la presentación. Justamente este aparece en la Catedral de Colonia, pero este aparece en un rosetón mudéjar de un pueblo de Aragón. No me acuerdo qué pueblo es. Lo quería buscar en la diapositiva, debe ser la diapositiva 50 o 52, y lo quería buscar, pero no sé cómo buscarlo ahora. Ese es el problema técnico que tenía respecto a esta versión del PowerPoint. Bueno, no pasa nada. Entonces, porque a mí me gusta mucho ilustrar las... ¿Me oís desde atrás? Porque si me oyerais, a lo mejor no era necesario esto. No me importa hablar un poquito más alto. Bueno, a ver, ¿cómo se pone esto en forma de presentación? De manera que ocupara esto la pantalla completa. F5. Porque... ¿Qué digo? Que el este sí que
Ah, ya está. Vale, vale. El micrófono lo necesitas para la... Vale, vale, pues ya está. Ah, vale. No es que me hayas... No, es que me he explicado mal. Vale, vale, pues ya está. ¿Eh? Ya está, ya está. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces... nada, simplemente es que no solo en la portada, sino en todas las diapositivas, veréis que hay mucha ilustración y hay personajes en los cual, que nos hablan respecto de lo que yo quiero explicar. Pues nada, aquí aparecen estas dos diapositivas, sobre una representa la Catedral de Colonia. ¿Por qué? Pues porque está el quadrivium, la geometría con el teorema de Pitágoras y el pentagrama místico pitagórico, que son los consignatarios históricos de la inconmensurabilidad. Con uno o con otro, ¿verdad? Los pitagóricos se encontraron con el dramático problema de la inconmensurabilidad. Bueno, siempre que puedo yo saco a colación la figura de Miguel de Guzmán, que nos abandonó hace unos años de forma inesperada, ¿verdad? Gran matemático, gran pedagogo y una persona que de vez en cuando pues, estudiaba y sacaba cosas sobre el teorema de Pitágoras y que tuvo la gentileza de leer el libro que yo publiqué sobre Pitágoras, Pitágoras, el filósofo del número, al que haré alguna alusión, y que escribió cosas sobre él en la revista Saber Leer. Decía, el papel de Pitágoras, que Pitágoras ha desempeñado en el desarrollo del pensamiento, es de tal importancia que vale la pena escudriñar con veneración los muchos rastros que sus seguidores a lo largo de los siglos nos han transmitido a fin de entender mejor nuestra propia cultura. Está diciendo nada menos que la importancia de Pitágoras ha trascendido los siglos de los siglos, ¿verdad?, para tener una influencia incluso en nuestra época. Bueno, aquí está el dato de erudición de donde publicó estas palabras. Bueno, inicialmente, no sé si habéis visto, en una marca de agua está Pitágoras, está Platón y está Arquímedes, que es de lo que voy a hablar. Está Pitágoras, naturalmente, que va a ser el personaje inicial, al final está Arquímedes, del que voy a hablar también, y está Platón. Platón es un personaje central en todos los órdenes, referente a lo que voy a hablar, porque en la Academia Platónica es donde se resuelve de forma magistral la crisis de los inconmensurables con el método de exhaustión, con la teoría de la proporción y el método de exhaustión. Los personajes que la resuelven, fundamentalmente Eudoxo, yo no sé por qué razón, no son muy conocidos en la literatura matemática. Eudoxo, para mí, es uno de los grandes matemáticos de la historia de la humanidad. De hecho, cuando se publicó este libro, El rostro humano de las matemáticas, ya que lo hicimos unos cuantos matemáticos españoles, donde aparecen pues, los matemáticos más importantes de la historia, las matemáticas mujeres más importantes de la historia y los matemáticos españoles y catalanes más importantes de la historia, yo luché denodadamente para que entrara Eudoxo, pero como Eudoxo no es conocido, Eudoxo no entró. Curiosamente, el papel de Eudoxo es quien resolvió nada menos que la primera crisis de fundamentos. A Platón no se le podía poner, porque Platón no es propiamente matemático, aunque es el mayor fabricante de matemáticos que haya habido en la historia de la humanidad. Paradojas de la historia, ¿verdad? Pues bien, por eso he puesto a Platón aquí, porque las imágenes que tienen de Eudoxo no son muy fiables, probablemente no son de Eudoxo, son de Ptolomeo, después os pondré una. Y a la derecha aparece Arquímedes, que sí que es indudable. Probablemente la iconografía de Arquímedes es la más numerosa de toda la historia científica. Bueno, pues Bertrand Russell, también es un personaje enamorado completamente de Pitágoras, dice Pitágoras es intelectualmente uno de los hombres más importantes que han existido, habla de hombres, fijaros, no de matemáticos, ni de científicos, habla de hombres, y que mayor influencia ha ejercido en la historia del pensamiento. No conozco ningún otro hombre que haya tenido mayor influencia en el campo del pensamiento, porque lo que aparece como platonismo resulta, después de analizarlo, esencialmente pitagorismo. Está diciendo nada menos que Platón debe muchas de sus teorías, mucha de su filosofía a Pitágoras. O sea, se está mojando enormemente. En lo que dice Bertrand Russell no es cualquiera. Fijaros bien en la frase, porque lo que aparece como platonismo resulta, después de analizarlo, esencialmente pitagorismo. Lo dice en La historia de la filosofía occidental, un libro absolutamente recomendable para cualquier persona que quiera aprender filosofía y no esté muy documentado, pero sobre todo para los matemáticos. Y fíjate lo que dices, pues dice, quizá esta frase no es que venga muy a cuento, o sí,
¿Eh? Aquí, quizá lo más extraño de la ciencia moderna sea su regreso al pitagorismo. Fijaros la fecha, lo he escrito en la fecha, en el periódico La Nación, escribe el año 24, un momento en el que ya la segunda crisis de fundamentos de la matemática está ya súper resuelta y demás. ¿Por qué dice? Quizá lo más extraño de la ciencia moderna sea su regreso al pitagorismo. Porque la segunda crisis de fundamentos fue con la aritmetización del análisis propiamente, ¿no? Aritmetización nos recuerda a Pitágoras, por lo del número y tal y cual. De ahí viene el asunto. Bueno, Pitágoras es el filósofo del número que realiza el milagro griego en matemáticas. Su vigor histórica crea las raíces de la filosofía y de la matemática, situándose en el umbral del pensamiento occidental como cuna del saber y del conocimiento. Si quisiéramos definir de forma sintética la figura de Pitágoras, con estas palabras la podríamos definir de forma así muy sucinta. La imagen de la izquierda justamente quiere indicar a Pitágoras como filósofo y la derecha como matemático. Ahí están todos los atributos propios de Pitágoras. Esta imagen me la hizo un amigo mío expresamente para un cuadro que tengo yo en casa. Bueno, aquí está el libro de Pitágoras que yo publiqué con una síntesis de su contenido. Pero vamos al asunto. El número es la esencia de todas las cosas, según la filosofía pitagórica. El número lo es todo, absolutamente todo, para la filosofía pitagórica. Y ahí lo dice la metafísica de Aristóteles. Los pitagóricos y su doctrina de los números. Los llamados pitagóricos se dedicaron al cultivo de las matemáticas y fueron los primeros en hacerlas progresar. Creyeron que los principios de las matemáticas eran los principios de todas las cosas. Y puesto que los números son por naturaleza los primeros de esos principios y en los atributos de los números querían contemplar muchas semejanzas con los de los cuerpos sensibles, más que el fuego, el aire, la tierra, el agua. ¿Os acordáis de aquello que estudiábamos en filosofía, de los cuatro elementos y todo aquello? Pues para los pitagóricos era el número. Supusieron que las cosas están realmente compuestas de números y la totalidad del universo es armonía y número. Su razón consistía en que las propiedades numéricas eran inherentes a la escala musical, a los cielos y a otras muchas cosas. Bueno, aquí habría muchísimo que hablar. Fijaros, está hablando nada menos que de la escala musical, está hablando de los cielos, aquí se podía hablar de la música de las esferas y todo eso, pero fijaros que es Aristóteles el que da la palabra sobre este tema. Porque aquí hay un elemento de erudición en cuanto que, fijaros que Aristóteles no habla de Pitágoras, habla de los pitagóricos. Tiene presente que a lo largo de la historia, Pitágoras ha sido un personaje que muchos han negado su existencia. Incluso, bueno, Pitágoras no es que se negara su existencia, sino que no se estuviera muy seguro si había existido o no. Y que eso de lo pitagórico podía ser un epónimo, dijéramos. Como un grupo de gente, una secta, en realidad una secta, ¿verdad? En el sentido, no de como de hoy, pero sí que tenía algún contenido sectario de lo que propiamente era, ¿no? ¿Hasta cuándo? Justamente hasta comienzos del siglo pasado, los matemáticos podemos estar orgullosos, sobre todo los matemáticos que hemos estudiado a Van der Verden, al algebrista famoso Van der Verden, porque después de Van der Verden sí que los filósofos y los historiadores y los matemáticos han admitido que la figura de Pitágoras es histórica. Y mira que hay gente que ha escrito sobre Pitágoras. Porfirio, Jámblico, Simplicio, Proclo, etc. Hoy ya no se puede hablar de los pitagóricos que hicieron esto y hicieron lo otro, sino que de Pitágoras y los pitagóricos, Pitágoras y sus discípulos. Bueno, aquí tenemos otra cita de Diógenes Laercio en cuanto a que habla de la importancia de los números. Filolao dice, todo lo conocible tiene un número, pues no es posible que sin número nada pueda ser concebido ni conocido. Porfirio, para Pitágoras los números eran símbolos jeroglíficos mediante los cuales se explicaban las ideas relacionadas con la naturaleza de las cosas. Todo esto es el misticismo numérico, atribución a los números de un carácter sagrado, de una realidad sustancial, descriptiva, tanto de los aspectos cualitativos como físicos de las cosas. Todo, absolutamente todo es número. O sea que no es una metáfora, es una realidad. Tan realidad que los números poligonales, para los pitagóricos, los números poligonales representaban la quinta esencia del misticismo aritmético-geométrico. Con la polifiguración numérica se combinan las dos esencias que tiene que ver la matemática, el número y la forma. Desarrollaban un atomismo numérico bellamente ilustrado en una geometría de números figurados. Ahí aparece inicialmente el atomismo. Vamos a ver entonces lo que pasa. Aquí resulta que
Aquí están, como dijéramos, puesto bellamente los dos consignatarios de la inconmensurabilidad. El teorema de Pitágoras, en la proposición 1.47 de los elementos de Euclides, en estas versiones de los elementos de Euclides, que están en el Escorial, ¿verdad? Y la proposición 13.8, sobre la donde está el pentagrama místico, que es bueno, la diagonal, el pentágono con las diagonales. Bueno, entonces, sigue, referente a la aparición de la inconmensurabilidad, hay expresiones auténticamente apocalípticas. Os he puesto aquí muchas, para que no pase el tiempo, leeremos algunas. Dice Proclo, es fama que el primero en dar al dominio público la teoría de los irracionales perecería en un naufragio, y ello porque lo inexpresable e inimaginable debería siempre haber permanecido oculto. En consecuencia, el culpable que fortuitamente tocó y reveló este aspecto de las cosas vivientes fue trasladado a su lugar de origen, donde es flagelado a perpetuidad por las olas. No solamente es castigado y es expulsado de la secta pitagórica, o sea, es una auténtica secta, ¿no?, el que reveló a la sociedad la inconmensurabilidad, sino que es castigado eternamente, en un infierno permanente. Y Jámblico, pues lo mismo. Otros afirman que la divinidad se enojó contra quien divulgó la doctrina de Pitágoras, pereciendo como un impío en el mar por sacrílego, al haber revelado la doctrina de los números irracionales y la inconmensurabilidad. Ya modernamente, por ejemplo, José Babini, ¿verdad?, el hispano-argentino, que escribe muchas obras de matemáticas interesantísimas, el descubrimiento pitagórico de los irracionales mostró su incompatibilidad con su metafísica. Ese era el tema. Había una incompatibilidad entre la matemática que hacían y su metafísica. La inconmensurabilidad de la diagonal y el lado del cuadrado planteaba a los pitagóricos una tremenda alternativa. De mantener su metafísica, mutilaban la geometría. De mantener la geometría, anulaban su metafísica. Claro. Y Dunham, en ese bellísimo libro, Viaje a través de los genios, dice, la supuesta inconmensurabilidad de los fragmentos era una cuestión crítica para los pitagóricos, no solo porque empleaban esta idea en sus demostraciones sobre figuras semejantes, sino también porque parecía apoyar su visión filosófica del papel central de los números enteros. El descubrimiento hizo trizas, a esto iremos después, el descubrimiento hizo trizas las demostraciones pitagóricas basadas en la inconmensurabilidad de todos los segmentos. Os he buscado una facilísima para que veáis cómo la inconmensurabilidad destroza las demostraciones pitagóricas, de manera que quedan anuladas las demostraciones. Matemáticamente, esas cosas de filosofía y de creencias y tal y cual, vale, pero es que la inconmensurabilidad inhabilita inmediatamente las demostraciones que habían hecho de las proposiciones, de la matemática pitagórica que utilizaban proporciones. Ahora lo veremos. En consecuencia, el descubrimiento establecía firmemente la superioridad de la geometría respecto de la aritmética en todas las matemáticas griegas a partir de entonces. Bueno, Bertrand Russell dice, por desgracia para Pitágoras, el teorema del triángulo rectángulo le condujo al descubrimiento de los inconmensurables que parecía refutar su filosofía. Esto convenció a los matemáticos griegos que la geometría debía establecerse independientemente de la aritmética. Y así fue. Por eso aparecen los elementos de Euclides, que lo justificaremos después. Bueno, en fin. Otros escritores, por ejemplo, el famoso Leví argentino, leyendo a Euclides, que es un libro bellísimo, dice, según la tradición, el descubrimiento de la irracionalidad por los pitagóricos, por lo menos en cierto tiempo y en ciertos ambientes, fue considerado como un monstruoso conflicto entre las sugestiones de la experiencia y las de la deducción lógica. Entre la experiencia y la deducción lógica, acentúa también la tradición que tal descubrimiento habría sido revelado a los no iniciados de las sectas pitagóricos por Hipaso, el cual, lo de antes, ¿no?, como si fuera un crimen. Gómez Pin, este filósofo matemático, escribe un libro que se llama nada menos que La tentación pitagórica, donde habla también del tema. Todo esto son cosas apocalípticas, ¿no?, en torno a lo que ocurrió. Se destrozaba la metafísica si mantenían el asunto. Para los pitagóricos, que fueron sus autores, el descubrimiento de los irracionales debió ser, si no un escándalo, sí por lo menos una decepción. Demostrar el carácter informulable de magnitudes, fijaros que los llamaron a partir de entonces irracionales porque no se porque eran inexpresables. Eso significa alogón, justamente. Bueno, no os sigo con esto porque si no estaríamos todo el tiempo. Los matemáticos que tratan profundamente el asunto son Tanegui, Zeuthen, Gide, Van der Verden, Maraschkin, Nord, Eges, Mondolfo, von Fried, que fue el que hace un artículo
maravilloso sobre este tema, Howard Eves y Boyer, naturalmente. La demostración aritmética de la inconmensurabilidad está en la lógica analítica primera de Aristóteles, ¿verdad? Y es, bueno, la conocemos todos, de hecho se les hace a los niños, ¿verdad? En la ESO. Harding, en la Apología de un Matemático, este libro estupendo, ¿verdad?, que desde que lo republicó Nivola, lo hemos podido releer, porque antes estaba en Ariel, dice, la demostración aristotélica de la irracionalidad de raíz de 2 es un teorema simple, tanto en su idea como en su ejecución, pero no hay duda de que es un teorema de la mayor categoría. Bueno, dice que conserva la frescura, después de 2000 años conserva la misma frescura que cuando se demostró. Bueno, todos conocéis, ¿verdad?, la demostración de la irracionalidad. Se trata simplemente de que si hubiera una magnitud geométrica, si HK fuera un divisor, dijéramos, de la hipotenusa, que sería la diagonal del cuadrado y de un lado, construyendo este triangulito, que el triángulo FCD, que es semejante al anterior, esa magnitud seguiría siendo divisor de los dos. Pero esa construcción se puede seguir permanentemente. Es evidente que llega un momento en que la magnitud no puede ser permanentemente o sucesivamente divisible de ambas magnitudes. Me he explicado mal. Digo, si HK es divisible por AB y por BC, resulta que en esta demostración de aquí sería divisible por DF y FC. Pero esta construcción que hay aquí se puede seguir permanentemente. Llega un momento en que la magnitud HK es constante, pero estos triángulos van sucesivamente siendo cada vez más pequeños. Por tanto, es evidente que llega un momento que esto no puede ser. Y lo mismo respecto del pentágono. Si una magnitud PQ es divisible por por el lado y la diagonal de un pentágono, ¿verdad?, el pentágono que se forma al cruzar las diagonales del pentágono, esa magnitud seguiría siendo divisible por la diagonal y el lado que se forma. Como al trazar diagonales en el pentágono se vuelve a formar el otro pentágono, esa magnitud seguiría siendo divisible por el lado del pentágono y la diagonal. Eso indefinidamente no ocurre, de acuerdo con la demostración, pero no puede ocurrir a la luz de la naturaleza geométrica. Por lo tanto, está claro que la hipótesis de que la diagonal y el lado del pentágono son conmensurables era falsa. Bueno, aquí lo veis, aquí lo he hecho sin necesidad de calcular, a partir de un cuadrado cualquiera, cualquier magnitud que sea conmensurable con la diagonal y el lado es conmensurable con la diagonal y el lado del nuevo cuadrado. Y es conmensurable con la diagonal del siguiente cuadrado. Como esto se puede dibujar teóricamente de forma indefinida, está claro que llega un momento que no es posible. Y lo mismo para la diagonal del cuadrado, ¿vale? Bueno. Bien, aquí pues esto es la representación que había antes. Lo que decíamos antes, el descubrimiento de la inconmensurabilidad invalida las demostraciones pitagóricas que involucran proporciones. Fijaros, una proposición tan sencilla como esta, los triángulos que tienen la misma altura son entre sí como sus bases. Llega un momento, atendiendo a la definición pitagórica de proporción, es la definición más elemental. Dos magnitudes son proporcionales. Bueno, pues cuando, por ejemplo, 12 y 15 son proporcionales, digamos, para no tener que seguir todo, cuando al simplificarlas, las dos. Bueno, vale. Bueno, hay un momento en la demostración, no podemos seguir toda la demostración, sino perderíamos todo el tiempo en ello. Hay un momento en la demostración en que, es decir, B, C y D tendrán alguna unidad común de medida. Mentira. No siempre dos magnitudes son conmensurables, de acuerdo con lo que hemos demostrado anteriormente. Por tanto, los teoremas pitagóricos que exigen para su demostración el uso de proporciones quedan invalidados, que son nada menos que todos los que están en el libro sexto de los elementos de Euclides. Nada menos.
Bueno, entonces hay toda una serie de... aparecen los problemas de la continuidad, y aquí yo os pongo algunos ejemplos, voy a ir un poquito rápido, la continuidad en Anaxágoras. Dice Anaxágoras, dice, en lo pequeño no existe lo extremadamente pequeño, sino algo cada vez más pequeño. De igual modo, en lo grande siempre hay algo más grande. Fijaros cómo esto va pareciéndose aquello de la potencia y el acto de Aristóteles, Bueno, a Anaxágoras se le atribuye, según Plutarco, el mérito de haber sido el primer matemático que estudió el problema de la cuadratura del círculo. Aquí está con Pericles, ¿no? Pericles había sido discípulo de él. También Hipócrates estuvo estudió el problema de la duplicación del cubo. Fue el primer matemático que puso letras en las figuras, el primero que escribió elementos, y es curiosamente el primer matemático profesional, quiere decir, el primero que se ganó la vida, ¿verdad?, explicando matemáticas. Pues bien, fue el primer matemático que consiguió dada una figura curvilínea formada por una lúnula que se llama, una figura determinada por dos arcos de círculo, equivalente a una figura rectilínea. O sea, aquí, pues, supersticiamente utiliza toda una geometría que después se constatará en los elementos de Euclides, tanto en el libro 12 como el propio teorema de Pitágoras, la proposición 1.47. La verdad es que con la cuadratura de esta lúnula, los matemáticos griegos alimentaron la esperanza quimérica de resolver el problema secular de la cuadratura del círculo. Parecía que cuadrando lúnulas cada vez más en el que este arco de aquí fuera bajando cada vez más pequeño, pues que se podría llegar a cuadrar el círculo, ¿no? Y eso, de hecho, este problema fue singularmente utilizado o intentado ser resuelto por muchísimos matemáticos, incluso por Leonardo. Aquí hay unos estudios de Leonardo de lúnulas, ¿verdad?, creyendo que él podía llegar con su genialidad a llegar a resolver la cuadratura del círculo. Bueno, os advierto que todos los días, en todos los países del mundo, ¿verdad?, llegan a las academias de ciencia infinidad de escritos de gente, matemáticos, podemos llamarlo matemáticos, gente que no ha estudiado, ¿verdad?, y que no está informada no está informada de que existió una persona que se llamaba Lindemann, la que demostró definitivamente que el círculo no se puede cuadrar, que ellos creen que han cuadrado el círculo, gente que no es estudiada, pero que son muy listos y que por sí mismos, ¿verdad?, trabajan y tal, y creen que han cuadrado el círculo. Bien, vosotros habéis hablado, os habéis conocido muy bien el tema de las paradojas de Zenón, ¿verdad? El atomismo de Demócrito, que son cosas que tienen que ver con la naturaleza del continuo. El atomismo de Demócrito llega a intentar calcular el volumen de la pirámide. Por ejemplo, llega a una pirámide, conseguir ponerla, una pirámide en forma de tres pirámides, ¿verdad? Una pirámide cualquiera. Nos adelanta el principio de Cavalieri, y es el antecedente del método de Arquímedes. Incluso es el antecedente de Cavalieri. Vamos a hacer en este caso un ejercicio geométrico. ¿Os acordáis del principio de Cavalieri, verdad? Cavalieri es una de las figuras que no se estudia en el seminario, y es uno de los... No se puede tratar a todos, ¿no? Hay algunas figuras importantes, como por ejemplo Cavalieri, Pascal, Wallis, pero claro, con cinco conferencias no es evidente, se estudian los más importantes. Pero bueno, aquí hay una aproximación a lo que hizo Cavalieri, al principio de Cavalieri, ¿no? O sea que podemos, aquí hay la forma geométrica del cálculo del volumen de un cono a través de la conocido el volumen de la geometría de una pirámide, ¿verdad? Y por cierto, manejando la proporcionalidad, se puede calcular el volumen del cono, teniendo presente que las secciones, que haya una proporcionalidad entre las propias secciones. Bueno, no me entretengo porque si no nos llevaría más tiempo, pero bueno. Esto, como os digo, es una antesala de lo que hizo Cavalieri y aparece en Demócrito. Estos serían los indivisibles.
Y también tenemos otros dos matemáticos que... todo esto está en el intento de resolver, no de resolver, pero sí, de alguna manera, atemperar el efecto que tuvo la aparición de los inconmensurables. En Antifón y Brisson, Antifón era un sofista contemporáneo de Sócrates, y Brisson es pues, algo posterior. Entonces, en el caso de Antifón, lo que hace es intentar cuadrar el círculo a base de polígonos inscritos. En el caso de un cuadrado, situando triángulos isósceles, va progresivamente va intentando, dijéramos, acercarse al área del círculo. Y estos matemáticos llegan a creer que progresivamente llegarían a cuadrar el círculo. La verdad es que ellos tienen toda una argumentación que es sofística, lógicamente, ¿no? Pero que están poniéndose en la antesala de la exhaustión, progresivamente, ¿no? El siguiente... O sea, que aparecen ideas... las magnitudes son divisibles, claro, el problema es que las magnitudes son divisibles sin límite. El área del círculo es divisible sin límite. Por tanto, los lados del polígono inscrito se acercan en potencia a la circunferencia, pero nunca ocupan en acto la posición de la misma. Aparecen las ideas de acercarse con tanta aproximación como se quiera. Esto lo resolverá Aristóteles, que definitivamente lo resuelve en la metafísica después, ¿no? Dice, la física, perdón. Agotar el círculo con polígonos inscritos de un número creciente de lados. Antifón lo hace nada más con los inscritos, pero Brisson se atreve con inscritos y circunscritos. Y esto sí que es interesante, porque esto es el verdadero método de la compresión. Pongo los inscritos y los circunscritos. Y Antifón llega a decir que yo pongo inscritos, pongo circunscritos, llegará uno de ellos que se identificará necesariamente con el círculo. Claro, pero es que, dice, los polígonos inscritos y circunscritos se acercan hasta tal punto que solo podría haber un polígono de área intermedia entre ellos, el cual necesariamente debería coincidir en su área con la del círculo. El método no es válido en absoluto, pero idea la compresión. O sea, que vemos que progresivamente, muy poco a poco, pero muy poco a poco, llegan las ideas. Como siempre, llegan las ideas hasta que viene el genio, y el genio es Eudoxo. El genio es Eudoxo, donde aparece el concepto de tan pequeño como se quiera. Es el proceso de paso al límite. Fijaros que todo esto hasta el siglo XIX realmente no se... Pero todo esto del proceso, todos esos matemáticos, incluido Newton y Leibniz, lo que hacen es que resuelven y hallan las áreas y hallan los volúmenes y todo eso. Pero eso de las fluxiones y Fermat y todo esto, y el cálculo de la cicloide, todo eso es magnífico, es bellísimo, es fantástico. Pero hasta la aritmetización del análisis, hasta Cauchy propiamente, no podemos decir que las cosas tienen absoluto rigor. Aquí se va a resolver Eudoxo la primera crisis de fundamentos, Una igualdad de razones es la definición 5 de Euclides. Un axioma de Eudoxo Arquímedes es la suma de continuidades, la definición 4. Un método, el método de desaución, es Euclides 10-1. Reconstrucción de todas las pruebas pitagóricas de los teoremas que utilizaban proporciones. Es todo el libro sexto de los elementos de Euclides, la semejanza. Bueno, después Teodoro, que es otro pitagórico, resuelve la irracionalidad de todos los números que son cuadrados en el teteto de Platón, de todos los números que no son cuadrados perfectos, ¿no? Bien, pues este es Eudoxo, el famoso Eudoxo. Dice Harry en la apología de un matemático, construyó una profunda teoría que aparece escrita en el libro quinto de los elementos de Euclides y que es considerada por muchos matemáticos modernos como el logro más depurado de las matemáticas griegas. Esta teoría es sorprendentemente moderna en espíritu y puede ser considerada como el principio de la moderna teoría de números irracionales que ha revolucionado el análisis matemático y ha tenido mucha influencia en la filosofía reciente. Esto lo dice Harding. Y bueno, cualquier persona que se acuerde cuando lea a Eudoxo de la teoría de cortaduras de King, verá que Eudoxo es eso lo que hace, de forma aritmética, lo que hizo de King muchos siglos posteriormente.
No podemos dedicar tiempo a lo que hace Eudoxo. Eudoxo es lo que hace aquí esto aritméticamente. Pero es genial, es absolutamente genial. Se ha puesto aquí la proposición aquella tan sencillita. Los triángulos que tienen la misma altura son entre sí como sus bases, que fallaba la demostración pitagórica, fallaba porque en la demostración decía que sea una longitud que, divisible a dos, que es un divisor común de otras dos. ¿Cómo divisor común si no todas las magnitudes son conmensurables? Si no existe un divisor común siempre. Tal, bueno, pues aquí hace una demostración impecable, Eudoxo, basándose en su definición de magnitudes proporcionales, que ya en sí tiene su complicación. Bueno, aquí está esta definición, la proposición 6.1 de los elementos, ¿verdad? Que en esta edición de los elementos de Euclides, que es una edición muy, muy bonita, una edición visual de Oliver Byrne, no sé si la conocéis, después la comentaremos. Todo eso tiene lugar en la Academia Platónica. Y ahora vamos a hablar un poquitín de la Academia Platónica para descansar un poco. Dice, la principal contribución de Platón a la ciencia, en la opinión de Popper, esto aparece en Guthrie, que es un manual fundamental de historia de la filosofía griega, ¿verdad? La principal contribución de Platón a la ciencia, en opinión de Popper, nace de su profunda comprensión del problema de los irracionales y su consiguiente sustitución de las concepciones aritméticas del pitagorismo por una concepción geométrica. Y ahora vamos a ver cómo van apareciendo los elementos de Euclides, poco a poco. Bueno, para algunas cosas de lo que hace la Academia de Atenas, esto aparecen aquí, sobre todo yo escribí este libro que le pusieron un título, bueno, Platón y la Academia de Atenas, no era ese título que quería que hubieran puesto, sino Platón, filosofía en la matemática, o matemática en la filosofía, pero bueno, hay que acomodarse a lo que quiera la editorial, ¿verdad? Porque es un libro, ahora lo veréis, Platón y la Academia de Atenas, la matemática como propedéutica de la filosofía. La matemática esencial en la forja de la inteligencia, en la educación e instrucción de la juventud, en el entendimiento del cosmos y en la formación del hombre de Estado. La matemática como aristocracia intelectual del conocimiento. La matemática como fundamento de todo el saber humano. Dios geometriza siempre y diseña el mundo según la matemática. Esto es lo que aparece en Platón. O sea, no lo estoy diciendo yo, esto lo dice Platón. La vida de Platón en la República, en el Timeo, en el Menón, etcétera. La academia, bueno, diálogos, el Menón, la República, las leyes, Platón no era matemático propiamente, pero era un hombre que estaba absolutamente enamorado, estaba matematizado. Yo creo que no ha habido en la historia de la humanidad otra persona que haya estado tan, como diría yo, absolutamente determinado por las matemáticas. Simplemente esto de no entre nadie ignorante en geometría, esto parece que no era verdad esto, sino que esto en la época alejandrina se le ocurrió a alguien que en la Academia Platónica debía haber esto, pero bueno, ahí están los restos de la Academia, ¿verdad? Y Platón en el Museo. Y aquí está Platón enseñando geometría con sus discípulos en la Academia. Algunos dicen que son los siete sabios de Grecia, en vez de Platón enseñando geometría. Puede ser, Pues bueno, no vamos a... Y aquí hay una foto muy bonita que hice en el Escorial, que representa la Academia de Atenas. La Academia de Atenas, pero fijaros que esencialmente con elementos de geometría no puede faltar las construcciones con regla y compás, que donde se desarrollan enormemente allí, y los poliedros. Hay todo un libro dedicado a los poliedros, el Timeo. Es un libro bellísimo. Es un libro de cosmología, pero que trata de los poliedros. Aquí están dos ediciones, una de la República, otra del Timeo. Yo creo que cualquier matemático no podría darle la licenciatura en matemáticas si no le examinaran previamente de la República, de Platón y del Timeo. Bueno, el Menón puede ser. No, a un profesor de básica o licenciado en pedagogía no se la podría dar si no hubiera leído el Menón, desde luego, creo yo, vaya. Si yo fuera ministro de Educación, impondría eso en la ley. Bueno, aquí Platón y Aristóteles en la Escuela de Atenas, esto es bellísimo aquí, el simbolismo que le pone aquí Rafael no es cualquier cosa, Platón con el Timeo y el dedo hacia arriba y Aristóteles con la mano hacia abajo,
pero la ética, o sea, todo hay un símbolo, podríamos estar toda la hora hablando de este simbolismo, ¿verdad? Y aquí, igual, en el Escorial también está, aquí hay otro simbolismo, la filosofía también con Aristóteles y Platón. Aquí está el libro de Platón. No estoy haciendo propaganda del libro, entre otras razones porque este libro seguramente ya no lo encontráis, Pero sí que aquí, yo estuve, el índice más o menos es origen de la matemática y la filosofía en el mundo griego. O sea, hay una a ver, ¿qué es lo que se hizo antes de Platón? Y después lo que hace Platón. Platón y la Academia de Atenas, citas memorables de Platón, citas memorables sobre Platón, la teoría platónica de las ideas y los entes matemáticos. ¿Qué es eso de la teoría de las ideas, cómo influyen sobre los entes matemáticos? La matemática como propedéutica de la filosofía, el cuadrivium pitagórico en la República de Platón, la cosmogonía poliédrica pitagórico-platónica del Timeo, la reminiscencia en el Menón, y cómo influye en la educación, la matemática de la Academia Platónica y después ya la matemática propiamente. Hasta ahora era filosofía, ahora viene la matemática de la Academia Platónica. El método de análisis en la investigación geométrica, eso es interesantísimo. ¿Cómo descubrían las cosas? ¿Cómo se descubren las cosas? Con el método de análisis. Eso no nos hemos dado cuenta hasta que Pappus escribe la colección matemática. Es ahí donde explica cómo los matemáticos descubrían las cosas. O hasta que, esto no nos lo explicará Eduard, como Arquímedes, descubre Arquímedes de forma mecánica. Arquímedes descubre las cosas, pero hay otras formas de descubrir las cosas con el método analítico, ¿no? Bueno, los poliedros de Teeteto y el libro 13 de los elementos de Euclides, las cónicas de Menemo y el problema de la ubicación del cubo, la crisis de los inconmensurables en la Academia Platónica, que es lo que hace Eudoxo, la fundamentación de Eudoxo, la teoría de la proporción, los problemas infinitesimales, el método de exhaustión, eso es toda la matemática, los inconmensurables y la estructura euclidia de la geometría, la clasificación de Teeteto de los irracionales y el libro décimo. El libro décimo es un libro inútil, absolutamente. Inútil en el mundo de hoy, ¿no? Pero es un libro en el que siempre hay una clasificación de los irracionales. Hoy no tiene ya interés, pero el que quiera aprender muchas cosas y pasarse el tiempo con cosas matemáticas, pues está ahí. El idealismo platónico y los elementos de Euclides, y después la influencia de Platón en la historia del pensamiento y en las matemáticas. Bueno, después ya aquí ya hago cosas de tipo filosófico. La teoría de la proporción de Eudoxo influyó en la concepción de Aristóteles sobre el infinito. En la física, Aristóteles aúna el axioma de continuidad con el principio de Eudoxo. Cuando escribe en la física, en el libro octavo, dice: sumando siempre algo al finito, se sobrepasará todo finito. Igualmente, restándole algo, vendremos a caer por debajo de todo finito. El infinito potencial en matemáticas se basa en la idea de tan grande o tan pequeño como se quiera del método de exhaustión de Eudoxo, que destierra el infinito actual de la matemática y que servirá ulteriormente de base a la noción del límite del cálculo infinitesimal. O sea, en palabras de Aristóteles, dice Aristóteles en la física, en el libro tercero, dice: los matemáticos actualmente no precisan del infinito en sus estudios, ni lo emplean en ellos, sino que conciben la existencia de una magnitud finita tan grande como se quiera. Bueno, la teoría de Eudoxo está en el libro quinto de los elementos de Euclides. Es la teoría propiamente. La aplicación está en el libro sexto, donde demuestra los teoremas sobre la semejanza. El libro quinto de la edición de Viviani de los elementos. O sea, el libro quinto contiene el instrumento para llevar a cabo el programa euclidio de reconstrucción del patrimonio pitagórico, maltrecho tras la aparición de los inconmensurables. Bueno, aquí está Galileo. Aquí está el librito de los seis primeros libros que se republicó en Salamanca a propósito de unas Jaén en el año 97. Y yo creo que se puede comprar todavía. Está muy bien, muy bien, muy bien. Porque es una reproducción facsimilar, pero que yo creo que la mejoraron, la retocaron. Porque yo lo tengo y, bueno, esto es una fotocopia. Tanto de la portada como la primera página del libro quinto. Aquí está una versión de los elementos de Euclides, dice que reduce al mínimo el texto de las proposiciones, que es reemplazado por preciosas ilustraciones en color.
Son magníficos diagramas descriptivos de las construcciones de Euclides, dice el autor, que entran por los ojos y en los que la fuerza sensorial de la percepción visual de las figuras refuerza la intelección de los teoremas y problemas geométricos. Realmente, dice, es como una especie de demostración ocular, en la que juega un papel fundamental no solo la forma, sino el color. Pero fijaros, esto lo escribo yo, la edición de Byrne es un sacrilegio para el idealismo platónico. Es un auténtico sacrilegio, porque en el idealismo platónico no juegan los sentidos para nada, absolutamente para nada. Platón tiene unas frases que las he quitado para ganar tiempo, ¿verdad?, donde dice que las cosas, las figuras que nosotros hacemos, o sea, no son cosas que tengan que ver nada con los sentidos, son cosas, bueno, os acordáis del mito de la caverna y todas esas cosas, ¿no? La edición de Byrne es un sacrilegio para el idealismo platónico que presidía los elementos, pero bueno, tiene un alto valor didáctico, casi de geometría empírica e intuitiva. Bueno, entonces, a ver, los inconmensurables en la Academia Platónica, resumiendo 20 cosas. Geometría al margen de la aritmética y del álgebra. Conversión de toda la matemática griega en geometría. Limitación operacional que impide asignar a figuras geométricas números que midan sus longitudes, áreas o volúmenes. Ahora, la esfera, el volumen de la esfera no será 4/3 de pi por el radio al cubo. No será esto el volumen de la esfera. La esfera se comparará con el prisma y de esa comparación surgirá tal o cual cosa. Limitación operacional que impide asignar a las figuras geométricas números que midan sus longitudes, áreas y volúmenes. Compilación de la geometría griega elemental en los elementos. Teoría de la proporción de Eudoxo, que es libros quinto y sexto de los elementos. Inauguración en el mundo griego de los problemas infinitesimales. Aparición de la idea de tan pequeño como se quiera del método de exhaustión que produce resultados infinitesimales análogos al ulterior cálculo de límites. Álgebra geométrica, aplicación de las áreas. Horror al infinito en la cultura griega. Teoría de la potencia y el acto. El morfismo de Aristóteles. Énfasis en el rigor como supremo valor de la matemática. Estilo sintético apodítico de exposición, el ars discerendi, que hablaba Galileo, que oculta la vía heurística de descubrimiento, que es el ars inveniendi, alcanzado por vía analítica. Según Papus. Alcanzado por vía analítica, según Papus, o por vía mecánica, según Arquímedes. Estilo axiomático deductivo de los elementos de Euclides. El estilo axiomático deductivo de los elementos de Euclides se convierte en paradigma canónico de exposición y demostración. O sea, toda la matemática griega se explicará y se escribirá como se escriben los elementos de Euclides. Así aparecerán las obras de Arquímedes y las crónicas de Apolonio y todas las demás obras, excepto la colección matemática de Papus. Bueno, pues aquí ya algunas ilustraciones. Euclides en la Escuela de Atenas. A ver, este es Euclides y no es Arquímedes, como se dice en algunos sitios. ¿Por qué? Euclides estaba lleno de alumnos. Euclides es un maestro, es un profesor de Alejandría. Tuvo muchísimos alumnos, Arquímedes vivió solitario en Siracusa. Era un investigador. Y Arquímedes tenía una función militar y política. Y familiar. Era familiar de la aristocracia de Siracusa. Se encargó con su tecnología de defender en la Segunda Guerra Púnica la isla de los romanos. No se puede confundir de ninguna manera a este hombre, a esta persona, con Arquímedes. De ninguna manera es Arquímedes, es Euclides. Aparte de que lo dijera Rafael. Tenedlo en cuenta. ¿Estamos? De ninguna manera es, no es Arquímedes. Bueno, vamos a hablar un poquito de los elementos. La cita de Proclo es muy grande. Vamos a hacer. Ya, los elementos, voy a decir la de abajo, los elementos son una guía segura y completa para la consideración científica de los objetos de la geometría. Pero bueno, otras citas. Euclides ordenó los trabajos de Eudoxo, mejoró los de Teoteto y produjo demostraciones irrefutables, fijaros, de las 465 proposiciones, en más de 2.300 años,
creo que solamente se han tocado dos o tres. Creo. Yo no, vamos, no estoy muy informado, pero creo que dos o tres, pero retocado a nivel de lingüístico, algo así, Fijaros lo que es eso, Es increíble. Euclides era platónico en cuanto a su opinión y la filosofía del maestro le era muy familiar. Así se propuso como objetivo final de sus elementos la construcción de los cinco poliedros regulares. Parece ser que sí, que él esta es la finalidad, construir los... La última proposición es que existen cinco y solo cinco poliedros regulares, ¿verdad? Pero bueno, da igual. La finalidad que él tuviera es lo de menos para nosotros. Lo importante es que allí está la consta toda la geometría griega elemental. Por eso se llama elementos, naturalmente. Y aquí alguna cosa bonita, el teorema de Pitágoras en Euclides aquí, y la portada. Esta es la página inicial de la primera impresión, la primera vez que apareció en imprenta, en Venecia, en el año 1482, el teorema de Pitágoras. Y esto es lo que se llama la edición Príncipe. O sea, cualquier versión de los elementos de Euclides habría que hacerla sobre esta edición, que es de 1533. También el teorema de Pitágoras en la proposición 1.47. Esta es la versión de Tartaglia. Tartaglia hizo muchas versiones de muchos de los grandes matemáticos del Renacimiento, que eran todos los hombres del Renacimiento, eran grandes polígrafos, dijéramos, pues se dedicaban a estas cosas, aparte de casa lo suyo, ¿no? Y abajo la versión de Forcadell, es un apellido que suena mucho hoy en Cataluña, con una sola L, La primera versión francesa. La versión inglesa es bellísima, aquí aparecen, no os podéis imaginar la cantidad de imágenes que aparecen. Aparecen los elementos del quadrivium, bueno, preciosa. La versión castellana, que ya la comenté antes. Y aquí algunos grabados de Euclides. Os comento este porque está en el Parlament, Euclides a los pies de la geometría. Pertenece a la colección Cambó. Este es muy bonito. Este también de aquí es de los frescos del Escorial, que yo los tengo casi todos, de cuando se podía fotografiar. Estuve el otro día y no me dejaron fotografiar ya. Y aquí hay uno muy curioso, ¿verdad?, donde aparecen caricaturas del rostro de Euclides realizado con componentes geométricos. Aparecen los cuadrados del teorema de Pitágoras, aparecen los poliedros aquí, aparecen ángulos en semicírculos, aplicación de las áreas, que esto es una cosa que si no te metes, no sé, la gente no lo conoce muy bien, es el libro segundo, que es el más corto, pero muy bonito, aplicación de las áreas. Si alguien de vosotros quiere alguna figura de esta en concreto, de la que ha visto, no tiene más que por correo electrónico, me la pedís y yo os la doy original. Hacer la foto que queráis, quiero decir. Pero si alguien quiere alguna figura de estas, yo se la doy original. Aparece en el libro de este. Bueno, aquí en sellos de correos, os pongo no cualesquiera, son tres hitos de la matemática griega, ¿verdad? Pitágoras, Platón y Euclides. Y pues algunas citas sobre el idealismo platónico y los elementos. Dice este hombre, Leyenda de Euclides, es cuando lo lee uno parece un libro de literatura. Dice, la Academia Platónica es una escuela que mira la geometría como una audacia del espíritu, remolque del alma hacia la verdad e impulso al pensamiento filosófico. En la página 49. Y después también dice, en la página 16, los elementos de Euclides aparecen como el fruto de las concepciones del círculo de matemáticos y filósofos de la Academia Platónica. La geometría de Euclides está latente en el pensamiento expresado en los diálogos de Platón. Sí. Y aquí una de las frases más famosas, ¿verdad?, que se han expresado pues, desde hace casi un siglo, ¿verdad? La más acertada descripción del conjunto de la tradición filosófica europea es la que consiste en una serie de notas a pie de página a la obra de Platón. Claro, según lo que os dije antes, podríamos quizá decir que la más acertada descripción del conjunto de la tradición filosófica europea es la que consiste en una serie de notas que proceden del pensamiento pitagórico, ¿verdad? O sea, hay como una especie de lo que nosotros, los que los matemáticos llamamos relación transitiva, ¿verdad? Y aquí hay una cosa curiosa, también una edición de los elementos de Euclides, de Barro. Barro, un gran matemático, un gran orador, un gran teólogo, un gran viajante,
Bueno, tan viajante que se cree que murió de sífilis, por cierto, ¿verdad? De cosas que ocurrieron por allá, por Estambul, en sus años. Un hombre que dejó, bueno, su discípulo Newton, en un momento determinado le dijo, cuando se dio cuenta de que sabía más que él, dejó las matemáticas y se marchó a viajar. Pero Barro, nosotros le conocemos por el teorema de Barro, y es muy importante el teorema de Barro, pero el teorema de Barro, la gente le llamamos el teorema fundamental del cálculo. Pero él hizo nada más, es que yo quería haber hecho un poco más, pero el tiempo no da de sí. Él hizo una parte del teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo tiene dos partes, ¿no? O sea, uno calcula integrales con derivadas o calcula derivadas con integrales. Bien. Nosotros, ¿cómo lo utilizamos el teorema de Barros en el teorema de Barro en la clase? Calculamos el teorema, la integral como una antiderivación, ¿verdad? ¿Ve que sí? Muy bien, el teorema de Barro es lo contrario. Eso es el teorema de Barro. Bueno, entonces, pero bueno, lo que él hizo tiene mucha incidencia sobre Newton, porque Newton se formó con él, con Barro. Bueno, es muy curioso esta edición de los elementos de Euclides, porque aquí hay unas anotaciones manuscritas de Newton, precisamente. Aquí, por eso os lo he puesto. Esto de aquí, pensé que era de Barro, pero no lo es. Pero estuve a punto de pone año 95. Es alguien lo hizo en el año 95. Bueno, y aquí están los elementos de Euclides de la edición de Birne que os comenté antes. Y aquí hay unas ediciones que hoy por hoy no han sido superadas, las ediciones de los elementos de Euclides de Heath. Ahora, para una persona que no maneje el inglés, ¿verdad? Que que maneje nada más el español, por ejemplo, pues la edición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es muy buena, del año 54. Lástima que tiene nada más los cuatro primeros libros, por tanto, es muy pobre, ¿no? Y la edición esa de Peirar es muy buena también, pero claro, ya no se encuentra. Pero uno que quiera, o sea, la de Heath, esta no ha sido superada. Y eso que es del año 56 ya, pero no ha sido superada. Y aquí, yo creo que aquí dice, los elementos de Euclides como modelo de exposición. Los elementos de Euclides se convirtió desde el mismo momento desde el mismo momento en que se escribieron los elementos de Euclides, como arquetipo, como paradigma de cuando uno quiere publicar algo que esté bien hecho, o sea, que esté como modelo de publicación científica, por supuesto en Arquímedes, claro, y por supuesto en toda la matemática griega a partir de Euclides. O sea, todas las grandes obras de la matemática griega, yo os comenté las cónicas de Apolonio, las obras de Arquímedes, pero por supuesto, claro, Ptolomeo y todos los matemáticos menores, hasta llegar a Papus. Bueno, Diofanto ya no, Diofanto también se escabulló de esto, ¿no? Pero Galeno en medicina también, Galeno, o sea, el sistema el modelo euclídeo de exposición es Galeno. Spinoza también, la obra fundamental de Spinoza, acordaros, Ética, Ordine, Geometrica, Demostrata, Ética escrita de forma demostrada como los geómetras, y Hobbes, la filosofía política de Hobbes también. Hobbes fue un gran matemático también, la gente le conoce como digamos, el padre de la filosofía política moderna, pero Hobbes fue también un gran matemático, un hombre que mantuvo una polémica importantísima con Wallis, llegando en sus cruces hasta la grosería, hasta la grosería. Si alguno tiene interés en ello, en un libro de matemática recreativa aparecen los insultos que se dirigen entre ellos Wallis y Hobbes en torno a la curvatura del círculo. Era un buen matemático Hobbes. Era muy buen matemático. Pasa que era muy orgulloso y tenía que haberse dedicado más tiempo a ello. Hobbes, bueno,
Pues algunas otras cosillas, dice Neubauer, este hombre, un gran estudioso de la matemática griega, dice, los eventos de Euclides reducen a todos sus predecesores a objetos de mero interés histórico. Y Hilbert, la importancia de un trabajo científico como los elementos de Euclides puede medirse por el número de publicaciones previas que convierte en lectura superflua. El propio Lincoln, cuando estaba en la guerra de secesión, decía que se inspiraba o se tranquilizaba su estrés, ¿no? Dice, con los elementos de Euclides, un hombre raro, ¿verdad? He aprendido a pensar con lógica leyendo los elementos de Euclides. Corre por ahí una carta, por el Facebook, una carta a su hijo que impresiona realmente. Un hombre que tenía claro lo que es la educación, ¿verdad? Una carta es un poco larga, ¿eh? Pero si la podéis leer, realmente es muy interesante. Es muy interesante, carta a su hijo. Y por introducir algo de romanticismo, el propio Bertrand Russell dice, la lectura de Euclides a los 11 años fue uno de los grandes acontecimientos de mi vida, tan deslumbrante como el primer amor. ¿Eh? Y Einstein dice, es maravilloso que un hombre como Euclides sea capaz de alcanzar tal grado de certeza y pureza haciendo uso exclusivo de su pensamiento. Bueno, no sé si tengo algo de tiempo, porque ahora empezamos. A las 7:10. Bueno, no sé, porque yo quería hablaros algo un poquitín de Arquímedes sin ningún tipo de demostración ni nada, pero bueno, vosotros veréis. O sea, que he agotado la hora, ¿no? ¿O no? ¿Me queda algo de tiempo o no? Ah, yo si me dejáis hablar, si yo quería hablar un poquito de Arquímedes, porque si es que me deja esto, porque no encuentro el Arquímedes, a ver. A la derecha. Es que como en previsión. Ah, sí, vale, vale. ¿Cuál es de todos? Ah, sí, aquí este. Sí. Sí. Ah, vale, sí, ah, vale. Yo hasta. ¿Estáis muy cansados? ¿No? Oye, bueno, saltaré algunas cosillas y tal. Hay mucha iconografía y, bueno, puedo improvisar. Ah, sí, bueno, quizá mejor, sí. Sí, sí, vosotros mismos. Sí, sí, sí. Ah, claro, sí, sí. Yo estoy. Tú eres la jefa. Por tanto, tú eres quien dirige el. Sí, sí, hombre, claro. Vale. Sí. Más que nada, porque yo es que. Di un título tan ambicioso, porque es que yo en la reunión sufrí una trampa, porque yo pensaba hablaros nada más de esto y tal, pero me dijo Eduard que hablara un poquito más amplio de todo y tal, entonces, pues claro, tuve que ampliarme un poco más, por eso preparé un poquito esto de Arquímedes, siempre y cuando no tocara nada de lo que va a hacer él, porque lo que va a hacer Eduard, él se encargará de equilibrio y rigor. En Arquímedes. Pero voy a tocar la figura de Arquímedes como científico, como hombre, ¿no? como ser humano, como la personalidad de Arquímedes, ¿no? En el ámbito científico y tal, ¿no? Bueno, como matemático en general, para que pueda de forma general decir alguna cosa de su ciencia, ¿no? O sea, sintetizando muchísimo. Es decir, al conjugar a la perfección, la intuición del descubrimiento con el virtuosismo de la demostración. Pero lo que hay que pensar, cuando uno le coge los elementos de Euclides o las obras de Arquímedes sobre la esfera y el cilindro, ¿no? Sobre el equilibrio de los planos, sobre los cuerpos flotantes, proposición tal, es una maravilla, demostración. Pero ¿y cómo descubrió este hombre todo eso?
¿Cómo descubría todo eso? Una demostración impecable. No le puedes poner la más mínima objeción, ¿no? Al conjugar la perfección, la intuición del descubrimiento con el virtuosismo de la demostración, Arquímedes es uno de los egregios titanes sobre cuyo espíritu fecundo se alzaron otros gigantes. Utilizo la palabra gigante con todo el sentido que la utilizaba Newton. Yo no sé si fue Newton o qué, pero alguien de estos, ¿no? Para vislumbrar la senda que conduciría hacia el extraordinario progreso de nuestra época. Entonces, Arquímedes en la literatura científica, algunas citas, ¿no? Plutarco, en Vidas Paralelas, Marcelo. Fue tan elevado su espíritu, tan grande su ingenio, tan profundo su alma y tan ricas sus especulaciones, que sus descubrimientos dieron la gloria de una inteligencia no humana, sino divina. Es imposible encontrar en toda la geometría cuestiones más difíciles y más importantes explicadas con términos más sencillos ni más comprensibles que los teoremas de la inteligencia sobrehumana de Arquímedes. Cicerón, en las Tusculanas. Cuando la inteligencia divina de Arquímedes fijó en una esfera los movimientos del Sol, de la Luna y de los cinco planetas, entonces conocidos, realizó lo mismo que el arquitecto del mundo, el dios platónico, en el Timeo. Compara a Arquímedes con un ser divino. Cicerón, de República. Considero que tuvo más ingenio Arquímedes al imitar las órbitas de la esfera que la naturaleza al concebirlas. Torricelli. Entre todos los trabajos que se refieren a las disciplinas matemáticas, parece que el primer lugar puede ser reivindicado por los descubrimientos de Arquímedes, que confunden a las almas por el milagro de su sutilidad. Las ilustraciones están especialmente elegidas también. Prefiero las citas que no comentar las ilustraciones, que también tienen su miga. D'Alembert también en el discurso preliminar de la enciclopedia. La imaginación no actúa menos en un geómetra que crea que en un poeta que inventa. De todos los grandes hombres de la antigüedad, ¿es acaso Arquímedes el que más merece figurar al lado de Homero? D'Alembert aquí dice, ¿es acaso Arquímedes el que más merece figurar al lado de Homero? Voltaire se pasa y dice, había mucha más imaginación en la mente de Arquímedes que en la de Homero. Esto ya me parece que ya es pasarse. Entre otras razones, porque Arquímedes lo conocemos perfectamente y a Homero no lo conocemos tanto. Y veo a saber si Homero hizo cosas que no las conocemos, a lo mejor hizo mucho más de lo que conocemos, ¿no? Aparte que manifestaciones tan maximalistas tampoco se pueden realizar, ¿no? Otra vez, Hardy, en Apología de un matemático, las matemáticas griegas perduran más incluso que la literatura griega. Arquímedes será recordado cuando Esquilo haya sido olvidado, porque las lenguas mueren y las matemáticas no. Vera, el famoso, este hombre, ya sabéis, fue exiliado de la guerra civil, ¿no? Escribió esa famosa obra, 20 matemáticos célebres, donde compara matemáticos 2 a 2, ¿no? Newton y Leibniz, Fermat y Descartes, Tartaglio y Cardano, etc., ¿no? Arquímedes es el científico que ha llegado a la más alta cima de la abstracción y, según Plutarco, la muerte acechaba en uno de sus momentos de éxtasis. Coiré, en Estudios de Historia del Pensamiento Científico, la maduración y asimilación de la obra de Arquímedes sirven de base a la revolución científica que se realizará en el siglo XVII. Coiré, es un libro magnífico. Pedretti, en Leonardo, Arte y Ciencia. La revisión de las investigaciones de Arquímedes por Leonardo fue la oportunidad para actualizar un método geométrico-mecánico de investigación que transformaría radicalmente la forma de entender el conocimiento científico. Otra vez, Vera, de Científicos griego. Vera hace una... no sé si es Fernando o Francisco. Francisco, él hace un estudio de la matemática griega, prácticamente de la matemática griega, lo que pasa, o sea, de las obras griegas, lo que pasa es que algebriza. O sea, no. Entonces, o sea, tiene valor para saber cuál era la matemática griega, ¿no? Pero claro, escribe los elementos de Euclides, las obras de Arquímedes, no son traducciones, sino que
que la algebriza completamente, ¿no? Entonces, bueno, tiene menos valor. Las obras de Arquímedes no son compilaciones, sino verdaderas monografías en el sentido actual del término, tanto por su extensión, siempre breve, como por su intensidad, siempre grande, por lo cual puede decirse que fue un hombre moderno. Bueno, ahora un poquito de iconografía. Esta ya la habíamos visto antes, procede del Escorial. Bueno, y esta procede del Escorial también, es Arquímedes, están en la biblioteca del Escorial. Aquí el tributo euclídeo de Arquímedes, porque Arquímedes depende esencialmente de Euclides. Si no hubiera habido Euclides, no hubiera habido Arquímedes, naturalmente. O sea, Euclides es la matemática elemental, Arquímedes es la matemática superior. Euclides está en Alejandría, Arquímedes está en Siracusa. Por lo tanto, la formación de adolescente o de juventud de Arquímedes tiene lugar en Alejandría. Él regresa a Siracusa, pero manda sus trabajos a Alejandría para que les den el visto bueno. Por eso se conoce la obra de Arquímedes, porque las vicisitudes políticas y militares de Siracusa, todos conocéis la historia política y militar de ese lugar geográfico, hubieran desaparecido la obra de Arquímedes completamente, gracias que se mandó allí. Bueno, por tanto, hay un gran tributo euclídeo de la obra de Arquímedes. Las principales obras de Arquímedes. Bueno, aquí tenemos sobre la esfera y el cilindro. Son bellísimas, ¿no? Las cuando uno ha podido tener en las manos estas obras en algunos sitios. Yo he podido tener algunas en San Isidoro de León, en la Basílica, porque allí he podido trabajar algunas veces en el año 2000 de las matemáticas, ¿no? Que estuve trabajando con Antonio Durán, el catedrático de Sevilla. Y aquí, bueno, vamos al ajo. Sobre la esfera y el cilindro, en el libro primero. Resultados sobre la esfera, el cono y el cilindro, en particular la legendaria propiedad de la razón de 2 a 3 entre la esfera y el cilindro circunscrito, y el cilindro circunscrito en superficie total y en volumen. Proposición 1.33, área de la esfera. La superficie de toda la esfera es el cuádruple del círculo máximo de los que hay en ella. Nada de que la superficie de la esfera es 2/3 de tal... No, es comparación con otras figuras. Volumen de la esfera. La esfera entera es el cuádruple del cono que tiene la base igual al círculo máximo de los de la esfera y por la altura del... O sea, que las proposiciones hay que... Cuando lee uno, hay que estar al lado escribiendo. Corolario, todo cilindro que tenga por base el círculo máximo de los de la esfera y la altura, etc. Bueno, en fin, hay que ponerse a escribir y dibujar para saber qué es lo que dicen las proposiciones. A todo eso nos llevó la crisis de los inconmensurables. La esfera y el cilindro circunscrito están en la relación de 2 a 3, tanto en volumen como en superficie total. Aquí están las fórmulas. Sobre la esfera y el cilindro, 1.33 y 1.34, aquí están, la relación 1 de 1, 2 y 3. Bueno, aquí están las obras de Mazzuselli, de 1737. Plutarco, habiendo sido autor de muchos inventos y hermosos descubrimientos, dícese haber encargado a sus amigos y parientes que después de su muerte colocasen sobre su sepulcro un cilindro con una esfera inscrita, poniendo la inscripción... En la descripción, la proporción en que esos dos sólidos, el contenido supera, bueno, el famoso el primer epitafio de la historia. Y efectivamente, la llamada tradicional tumba de Arquímedes, situada en Siracusa, en las cercanías de Acradina. Bueno, no sé, supongo que es una cuestión de tipo turístico que la han puesto allí, ¿verdad? Porque, no sé. Cicerón escribe que él encontró la tumba de Arquímedes un siglo después, y cuando fue nombrado cuestor de Sicilia, ¿verdad? Pero, bueno, en Tusculanas. Pero vete tú a saber, no lo sé. Sobre la esfera y el cilindro, aparte de cuestiones propias sobre la esfera y el cilindro, Arquímedes estudia muchísimas, pero muchísimas cosas. Voy a decir algunas. División de la esfera mediante planos, el axioma de Dodoso de Arquímedes, principio de Arquímedes, teoremas equivalentes a la integración de la función seno, inserción de dos medias proporcionales, los tres problemas clásicos, duplicación del cubo mediante intersección de cónicas, aproximación a la solución de la ecuación cúbica, o sea, que no solamente es lo de las
cuádricas que veremos después y lo de las cubo, la esfera, etcétera. Son muchas otras cosas lo que hace Arquímedes. Bueno, aquí hay otras obras sobre la medida del círculo. La obra de la medida del círculo es impresionante lo que hace. En la medida del círculo consigue una aproximación de pi en la medida del círculo. Vamos a verlo. Y sobre la medida del círculo aparece en el libro 12 de Euclides. Euclides, por el método de exhaustión, demuestra los círculos son entre sí como los cuadrados de sus diámetros. Entonces aparece, pues, no sé, una especie de número pi o algo así, ¿no? Introduce la constante esta, vinculada a todos los círculos que Euclides no cuantifica. O sea, para Euclides hay una constante que está vinculada a los círculos, pero Euclides no la cuantifica, claro. Entonces, incluso en el caso de Euclides, parece como que hubiera dos pis, una para la circunferencia y otra para el círculo, ¿no? Y lo que hace Arquímedes en la medida del círculo es demostrar que las dos son iguales. De hecho, dice Arquímedes que el área del círculo es igual al área de un triángulo de base a la circunferencia y altura igual al radio. Entonces, los dos números pi son iguales. Bueno, entonces hay una serie de cálculos magníficos, pero magníficos, que es increíble cómo en aquella época se podían hacer, ¿no? Bueno, si P sub n es la mitad del lado del polígono regular circunscrito de n lados, si P sub n el lado del polígono regular inscrito de n lados, pues obtiene fórmulas equivalentes a estas que escribo yo aquí. Tras estos cálculos, recuerda que él tiene una cosa que no tiene nada que ver con esto, el arenario, con el cual se permite calcular el número de granos de arena que había en todas las playas del mundo, ¿no? O sea, imaginaos. Aquí otras obras. Sobre conoides esferoides, resultado equivalente a la expresión del área de la elipse. Y la espiral, la obra más importante para mí es la espiral, porque es el origen de las cuadraturas del siglo XVII. Las cuadraturas, tanto de. Ahora lo veremos. La cuadratura de la espiral de Arquímedes es la obra más importante y más difícil de Arquímedes sobre geometría plana. Contiene uno de los ejemplos más representativos de la aplicación del método de exhaustión de los griegos a los problemas de cuadraturas. Bueno, en la proposición 24, fijaros, va preparando, esto de la exhaustión hay que irlo preparando, 23 proposiciones que preparan el teorema final. El área comprendida entre la espiral descrita en la primera vuelta y la primera de las rectas en posición inicial de giro es equivalente a un tercio del primer círculo. Entonces, hace toda una demostración por compresión, y entonces en la demostración utiliza unos elementos que están formados por sectores circulares, se llama esto, ¿no? ¿Verdad? Sectores circulares inscritos y circunscritos, ¿verdad? Y al final, pues, en fin, en un lenguaje absolutamente abstruso, al expresarlo de forma algebraico, nos sale una expresión equivalente a esta, de la cual se deduce al escribir que el área de la espiral efectivamente es esto. Fijaros que nosotros, si con un poquitín de mano algebraica, ¿verdad?, un poquitín que supone pues nada menos que 19 siglos, ¿verdad?, pues esto es la proposición 10, esto es el corolario de la proposición 10, esto es la proposición 24, ¿verdad?, escribimos la integral. Y de aquí sale la integral. Bueno, pues estamos hablando nada menos que si extendemos esto a la n, nos salen las cuadraturas aritméticas de Fermat, de Pascal, de Wallis y de Roberval. El área limitada por la curva y elevado a x elevado a k es esto. ¿Y de dónde salen las desigualdades estas para Fermat, para Pascal, para Wallis y Roberval? Ya es interesantísimo, es buenísimo, es guapísimo, ¿no? Bien, os digo que para Fermat salen simplemente de unas, ya sabéis que es un genio con esto de la teoría de números, es un genio, se inventa una fórmula,
no la llega a demostrar, posiblemente sí que la demuestra, pero en alguna carta que manda el padre Fermat, por allí queda perdida, ¿eh? Y obtiene la fórmula esta. Y Pascal, en un estudio profundo de consecuencias del triángulo aritmético, que después se llama triángulo de Pascal, demuestra la fórmula esta. Y efectivamente, pues ellos obtienen consecuencias de todo esto que para nosotros son equivalentes a la integral. Bien, todo esto me da la impresión de que es lo que nos van a contar referente a Fermat, el doctor Pla y el doctor Viadé. Pla y Viadé, creo que es lo que nos van a contar respecto de Fermat. ¿Vale? Bueno, pero respecto de Pascal, es interesantísimo, porque a Pascal se le conoce por el cálculo de probabilidades, pero lo que hizo Pascal en el cálculo integral es increíble, es impresionante lo que hizo Pascal. Pascal hizo cosas, ya no solamente como estas, sino teoremas que son equivalentes a las fórmulas de integración por partes, por ejemplo, a los cambios de variable, al teorema fundamental del cálculo. Lo que pasa es que el hombre que, bueno, supongo que estaría con sus pensamientos, ¿verdad?, y con su no sé si estaba contra los jansenistas o él era jansenista, ahora no me acuerdo de esto, ¿verdad?, con su, bueno, a mí me gusta mucho leer a Pascal, pero estaba siempre preocupado por estas cuestiones de tipo místico, pues no quería utilizar el álgebra. Y como no quería utilizar el álgebra, lógicamente, sin el álgebra, no podía destilar el algoritmo universal que resuelve todos los problemas simultáneamente. Y eso es lo que hicieron Newton y Leibniz. Coger de todos los problemas, independizar la solución de la estructura geométrica intrínseca particular. Y de una vez resolver el problema y no preocuparse del rigor. Ya lo hará Cauchy 2 siglos más tarde. Entonces, Pascal es realmente, eso lo dice Leibniz. Yo creo que tiene razón. Si hubieran puesto un poquitín de su mano de álgebra, porque además tenía mucha amistad con Fermat, como para que Fermat le hubiera ayudado. Y Fermat sí que era un gran algebrista. Fermat descubre la mitad de la geometría analítica. Un aspecto de la geometría analítica lo hace Fermat y el otro aspecto lo hace Descartes. La geometría analítica es del álgebra a la geometría y la geometría a la álgebra. Bueno, pues eso, le faltó muy poco. Bueno, aquí están estos. Bueno, os quería comentar nada más una cosa personal, si os parece. Pues, una cosa personal, pero un poquito después, sí. Todos estos teoremas que hay en Arquímedes y que él demuestra de una forma brutal para nosotros, ¿no?, y que le dejan a uno acomplejado, ¿verdad? Porque, ¿cómo se puede intuir que la superficie de la esfera es 4 veces un círculo máximo? ¿Cómo se puede inducir que el área de la primera vuelta de la espiral es 1/3 del primer círculo? ¿Cómo se puede augurar que el área de un segmento parabólico es 4/3 del área del triángulo inscrito en la misma base y altura sobre el eje? ¿Cómo se puede vaticinar que el volumen del segmento de paraboloide de revolución es 3/3 el del cono de igual base y altura? O sea, es que eso no se puede intuir, es que eso no es cosa de suerte. Bueno, Arquímedes tenía todo un método. Los matemáticos dicen, por ejemplo, Torricelli decía, los geómetros antiguos empleaban en sus demostraciones un método diferente al seguido en la fase inventiva y procedían así, entre otras razones, para ocultar el secreto del arte. Los matemáticos creían que es que ocultaban las cosas porque una vez se les dan a conocer, así ya no les admiramos. ¿Sí? Nosotros, si ese arte lo conocemos, ese arte lo utilizamos nosotros y ya somos como ellos. Wallis dice, al parecer Arquímedes ocultó a través de las huellas de su investigación como si hubiera sepultado para la posteridad el secreto de su método de investigación. Bueno, y sobre todo Descartes, que era muy mal pensado, yo os recomiendo que os leáis, si tenéis a mano, porque es muy fácil de encontrar, la regla cuarta de las reglas para la dirección del espíritu. Porque allí dice que los sabios ocultaban las cosas justamente por esta razón. Lo ocultaban por audacia perniciosa. Él dice, habla el término audacia perniciosa. Los sabios ocultan el descubrimiento por audacia
perniciosa para alimentar la admiración, la cual desaparecería después de divulgado. Naturalmente que no. O sea, Arquímedes escribió toda una obra, el método, de la cual nos hablará Eduard, ¿verdad?, en la cual él establecía cómo descubría las cosas. ¿Cómo descubría las cosas? Esta obra, el método relativo a los teoremas mecánicos, tuve la oportunidad, junto con el catedrático de griego de mi instituto, de hacer una edición en castellano, que la Universidad Autónoma de la Universidad Politécnica de Cataluña nos encargó al catedrático de griego de mi instituto, Joan Baqué. No ha podido venir porque estaba hoy, es un íntimo amigo nuestro, ¿verdad?, Pepe y mío, está hoy, están operando de una cadera, pues señor mayor, ¿verdad? Y esta obra, después la vio la Bernat Metge, ¿verdad? Que la Bernat Metge es una colección de clásicos catalanes que se ha traducido con el dinero que Cambó trajo de Argentina, ¿verdad? La fortuna de Cambó la invirtió en que todas las personas de lengua catalana pudieran leer a los clásicos en su propio idioma, que bien invertido un capital, ¿verdad? Y entonces, pues, en la Fundación Bernat Metge pensaron que tan clásico es Arquímedes, ¿verdad?, como Demóstenes, o Cicerón, o Homero, que hablamos antes de él, o Hesiodo. Entonces nos ofrecieron hacer esta obra en catalán. Efectivamente se hizo, el Arquímedes, el método, y precisamente se presentó aquí en una sala de estas, se presentó por aquí el doctor Perelló, el Baqué, no el profesor de matemáticas, sino mi compañero, y yo mismo la presentamos aquí, y otras autoridades de aquí de la Fundación Bernat Metge, ¿verdad? Y eso. Y ahora, una cosa personal, y con esto acabo. Es una cosa. El señor Stephen King, ¿verdad?, ha publicado esta obra que se llama Dios creó los números, ¿verdad? Y dice, Dios creó los números, los descubrimientos matemáticos que cambiaron la historia. Edición comentada por Stephen King. El gran científico Stephen King nos presenta los 31 logros fundamentales del pensamiento matemático. Ha analizado 2.500 años de historia de las matemáticas para ofrecernos una biografía de los 17 mayores genios matemáticos, una introducción al significado de sus investigaciones. Bueno, dice, edición comentada por... la edición comentada por Stephen King ocupa 20 líneas y no creo que la haga él. Pues bien, está... La obra esta, de Baqué y de Joan Baqué, Jordi, y Pedro Miguel González Urbaneja, soy yo, ¿verdad? Están una edición de la obra de Descartes, está una edición de la obra de Diofanto, una edición de una obra de Cauchy, una edición de una obra de Gauss, una edición de una obra de Euler, una edición de... etcétera. Esto es lo que hace el señor Stephen Hawking. Dios creó los números. Un libraco así de gordo. Curado. Fijaros, Dios creó los números. Stephen Hawking. Fijaros qué título tan bellísimo. O sea, qué... ¿cómo se llaman estos que cobran... que los políticos tienen, que les pagamos todos, ¿cómo se llaman? Los asesores. ¿Qué asesores tendrá este señor para crear un título, Dios creó los números, autor Stephen Hawking? Hay un titulito aquí, pequeñito, que dice edición comentada por. Son 10 o 12 líneas. El que tenga la oportunidad, el otro día la vi en la Casa del Libro, o sea, todavía... Yo cuando voy por ahí con un amigo se la enseño. Bueno, el que no, que venga a mi casa y se la enseño. Este es sinvergüenza, ¿verdad? Este es sinvergüenza. Que está ahora, se ha hecho todavía más famoso ahora con la película esta, de cómo no sé qué del todo, ¿verdad? Hace esto. Pero a los autores, porque el libro este, a Joan Baqué y a mí nos costó 2 años, todos los jueves, porque es la traducción directa
del griego al castellano, esta y la anterior, del griego al catalán. Dos años, pero no solamente es la traducción, son las notas a pie de página, ¿verdad? Son los capítulos introductorios, etcétera. Este sinvergüenza es así como gana su dinero últimamente. No era necesario. No nos llamaron ni siquiera para que diéramos el permiso. Se lo comenté a algunos amigos catedráticos en las universidades españolas. ¿Y sabéis lo que me dijeron? Que podía estar contento. ¿Qué os parece? Yo no quiero que me den dinero, no lo necesito afortunadamente hoy por hoy. ¿Podéis decirlo? Comentarlo por ahí, por supuesto. Pero vamos a ver, es que las notas a pie de página, está la traducción, que fue un trabajo ímprobo, una traducción del griego al castellano, o sea, el catedrático de griego no puede hacerla, y el catedrático de matemáticas tampoco puede hacerla. El catedrático de griego, yo cogí todas las traducciones que había en inglés, en italiano, en francés, que son idiomas que yo más o menos manejo, ¿entiendes? Y yo traía mi traducción de aquella forma, y él traía su traducción de aquella forma, del griego al castellano, ¿verdad? Y después nos tardábamos una hora para ponernos de acuerdo en una frase, para que fuera una traducción filológicamente correcta y matemáticamente inteligible. Porque no hay otra forma de hacerlo. Solamente Heiber podía hacerlo. Heiber, os hablará él de Heiber en la próxima sesión. Heiber, el que encontró el método de Arquímedes en el año 1906 en Constantinopla, entonces se llamaba así, era filólogo, pero él estudió matemáticas. Él estudió matemáticas para poder entender esa obra de Arquímedes y poder reconstruirla desde el palimpsesto donde estaba. Pero lo que hicimos nosotros, y después hicimos lo propio en catalán, porque nosotros la obra en catalán no hicimos la traducción desde el castellano, Cogimos otra vez la obra en griego, otra vez la obra en griego y la tradujimos al catalán. Yo no hablo catalán, pero yo sé catalán perfectamente y he publicado artículos en catalán, aunque mi idioma habitual de diálogo no sea catalán. Pues este sinvergüenza es esto. Y lo podéis ver, o sea, es el calcao, no lo he traído. Si lo hubiera traído, o sea, no lo he traído porque es un mamotreto. Es todas las notas a pie de página, que es, vamos, la traducción cuesta mucho, pero las notas a pie de página cuesta un... Está copiada literalmente. Y toda la mención que hace es traducción y notas de Joan Baqué Jordi y Pedro Miguel González Urbaneja, en una letra infinitesimal. Sobre el tema. Es un sinvergüenza. Ahora una cosa, a lo mejor no es un sinvergüenza. A lo mejor es la editorial crítica. Claro, pero de todas maneras... Yo creo que no. Yo creo que en Inglaterra estas cosas no se hacen. O sea, vivimos en un país delincuente. Es que vivimos en un país delincuente. O sea, yo no creo que esto en inglés, en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos... ¿Sabes qué pasa? Que, mira, yo tengo un hermano que le gustan mucho los pleitos y todo eso, y él se relaciona con buenos abogados. Y me ha dicho, ¿por qué no lo llevamos y tal? Y digo, es que yo no tengo ganas de estas cosas, a mí no me gustan estas cosas, ¿no? Pero, aparte de que hay que tener cuidado, porque el mejor abogado que yo pueda tener con respecto a los abogados que pueda tener esta editorial... Pero tú a saber si esta editorial, yo me meto, y esta editorial impide que yo vuelva a poder publicar cualquier cosa en cualquier lugar. Es que el mundo en el que vivimos hoy es un mundo peligroso, ¿eh? Hay que andarse con mucho cuidado, ¿eh? Bueno, no sé, si queréis comentar más.